gracias, Cari, gracias, Cari. Y la Paulita también, plof, se hizo porque le encanta la Fanesca. Bueno, sí, vamos a hacer hoy Fanesca, vamos a adelantar un poco. Bueno, aunque ya en los restaurantes, en algunos lados también ya están sí, sirviendo ya la Fanesca. Entonces, tengo aquí mi gran ayudante, así, porque ella no va a hacer receta aparte, porque miren, la es Fanesca, ustedes ya saben, todos los que me están bien saben cómo demora la Fanesca, cómo el tiempo, toma mucho tiempo, entonces ella me va a ayudar. Sí, bueno. buenos días a todos quienes ya están listos con papel y lápiz para apuntar la receta, bueno, nuestra receta de Fanesca, porque igual, al igual que cualquier plato típico, que todos los platos típicos, cada familia tiene su receta, así tiene su forma, claro, de prepararlo, uh-huh, con diferentes ingredientes. Entonces, ahora nosotros vamos a compartir nuestra receta familiar con ustedes, así es que apúntenla, porque siempre nuevas ideas son buenas para refrescar un poco a veces lo que ya tenemos siempre de tradición, y también pueden para variar un poquito los sabores de este año. Ajá. Así es que bueno, tú vas a estar de viaje la próxima semana, así es que, ajá, por eso nos hemos adelantado un poco. Yo les voy a acompañar con otras recetas que también pueden servirles para Semana Santa, si es que no comen, ajá, carne. Podemos, ajá, hacer también unas cuantas recetas, o a las personas que no les gusta, ajá, la Fanesca, también pueden hacer esa opción, comer esa opción que les vamos a dar ya la próxima semana. Así es que, ajá, bueno, vamos a iniciar. Tú ándanos diciendo los ingredientes para, ajá, que podamos... Yo voy diciendo, sí, justo ya lo comentaste, la próxima semana no voy a estar porque estoy de viaje, voy a un congreso gastronómico mundial, así que voy a aprender muchísimo más de todos los chefs que están ahí, y también voy a exponer nuestra cocina ecuatoriana, voy a hablar un poco del Ecuador, de los atractivos turísticos que tenemos para que nos visiten, ¿no? Porque va a ser en España, países que... A lo mejor a veces no han escuchado mucho de nuestro país, lugares que creen que Ecuador está en otro continente. Justo ayer hablaba con la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cuenca, que había viajado a Almería, a España, y ella había llevado algunos videos sobre Ecuador, y que le preguntaban, ¿y dónde queda eso? ¿Queda en África? Así, o sea, hay lugares que no conocen dónde está nuestro país. Somos chiquitos, pero somos riquísimos, buenísimos en producción de todo producto agrícola, y como gente también somos muy cariñosos, como todos los latinos, somos gente muy amable, así que es importante que en otro lado del mundo se sepa que existe un país muy hermoso, un país lleno de gente excelente, de gente muy cordial, muy amable, que trata súper bien a los turistas. Así que voy a estar allí exponiendo en nuestro país. Sobre todo voy a hablar un poquito de Cuenca, de nuestro clima, de los productos que hay en Cuenca. Y también voy a hacer un plato típico de la costa, que es el encocado. Voy a hacer el encocado. Tengo apenas 40 minutos para mi clase, así que tengo que hacer algo medio muy rápido, porque son varios chefs los que van a exponer, entonces no dispongo de mucho tiempo. Entonces les estaré comentando un poco las experiencias, porque realmente es un aprendizaje esto, lo tomo yo así, porque voy a aprender mucho de los otros, de las otras culturas, y también la cocina de los lugares donde voy a estar. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra receta. Voy a hacer vamos a hacer un refrito, primero con aceite de color, con cebolla, un poquito de ajo, y luego los granos, miren, ya los tengo cocidos. Eso sí, es bien importante que cuando usted cocine los granos, guarde las aguas. El agua que cocinó cada grano, guárdela, porque eso le va a dar muchísimo más sabor. Tengo poroto tierno, tengo dos tipos de porotos, le voy a poner un poroto blanco de chacra, que se llama, y el poroto pintado. Los dos son diferentes, son porotos, pero tienen diferentes sabores. Vamos a poner los dos. Voy a poner lenteja. Les decía, estábamos conversando en antes con Francisco, le digo, el único grano que es seco es la lenteja. Entonces vamos a poner la lenteja. De granos están estos, están los dos tipos de porotos, la arveja y la lenteja. Y vamos a poner también, por supuesto, el zapallo o el limeño, también pueden poner ambas cosas. Y también el sambo, el sambo también no puede faltar. Y por supuesto, el bacalao. Aquí tengo el bacalao ya precocido. Hay un montón de historias respecto a la Semana Santa que dicen que todos los granos representan a los apóstoles, y que el pescado, como es el elemento principal, representa a Cristo. Así dicen, hay un montón de,
de historias, pero bueno, es lo importante es que es una comida muy rica, muy consistente, ¿no? En el norte he oído que usan los 12 granos, por esa misma razón que tú dices, o no sé si es 12 granos o 12 ingredientes. 12 no, ingredientes, sé. Creo. Ah, 12 ingredientes. Por eso. Sí, porque no van a encontrar 12 granos. No, y no. No. Eso te iba a preguntar. No, no van a encontrar 12 granos. Bueno, Mónica, me va a ayudar a hacer ya las masitas. Ella está por este otro lado. Les voy a enseñar. Ella está por este lado. Yo me adelanté haciendo la masa. Mónica va a hacer algunas formitas, incluso unas empanaditas chiquititas. Tenemos un poquito de queso también. Entonces vamos a hacer las formitas. Eso demora un poco, así que ella se va a adelantar haciendo eso. Mientras yo me voy preparando. Exacto. Porque son un montón también. Ella va a hacer la guarnición, claro, porque las guarniciones son bastantes. Las masitas, el plátano maduro, el huevo duro. Así que de todo eso se va a encargar Moni. Mientras yo voy haciendo ya la parte del refrito y eso, que ustedes ya lo saben, ¿no? Cómo se hace. Yo ya sé que ustedes son unos expertos en cocina, todos los que nos están viendo, porque ya lo he dicho muchas veces, yo ya me doy cuenta cuando me escriben, cuando me preguntan cosas, es de personas que saben de cocina, no hay nada que hacer, así que qué chévere que compartamos este mismo amor, esta misma afición por la cocina. Les mando un gran abrazo, gracias por estar todos los días con nosotros, porque realmente todos los días se aprende un poco. Yo también aprendo. ¿Tiene alguna idea de la comida, de qué, o de algún plato que lo podamos hacer? Pues encantadísimo, escríbanos y yo lo hago. Yo lo hago aquí, o si usted quiere venir también, le invito para que hagamos juntas un plato. De pronto usted tiene alguna especialidad. Siempre en casa, siempre cada uno tiene como que una especialidad, como que un plato así preferido y que le sale excelente, ¿no? Eso sí, también siempre. Ay, este plato me sale lo máximo. Entonces, igualito en usted, yo pienso que sí, que usted tiene un plato especial, así que nos puede compartir y lo podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, va a ser ya nuestro refrito. Ya, ahí vamos a poner. El refrito yo lo voy a hacer, lo podemos hacer con un poquito de manteca de cerdo o solo con el color. Yo le voy a poner ahora solo color, porque les cuento que la masa también tiene, no le voy a poner mucho, una cucharita más o menos, si usted quiere calcularle, más o menos una cucharita, ¿no? Y vamos a ir poniendo entonces la cebolla. Ahí está, perfecto. Y le voy a poner un poquito de pasta de ajo, porque no tengo ajo fresco. Lo que tengo es pasta de ajo, así que le voy a poner un poquito de pasta de ajo. Como lleva pescado, es súper importante que usted le ponga ajo también, porque le va a realzar también el sabor del pescado. Tengo también un poco de caldo de lo que cociné, el bacalao. No se olvide que el bacalao lo tiene que dejar remojando, lo deja remojando la noche anterior, porque es muy salado, entonces tiene que remojarlo la noche anterior. Al siguiente día tira esa agua porque está muy salada, la va a tirar y va a volver a cocinarlo con una nueva agua, y ese caldito es el que le vamos a colocar aquí en nuestra sopa. Entonces, esta recomendación. Si es que no le gusta el bacalao... Hay mucha gente que le gusta la fanesca, pero sin pescar. Ajá, cierto, cierto. Uh-huh. Hay muchísima gente que dice, a mí la fanesca sin pescar. El bacalao es delicioso. Claro, es rico el bacalao. Delicioso. Sí, tenemos en el mercado ahora en Cuenca un montón, en los mercados de Cuenca, un montón de opciones también para comprar pescados secos. Aparte, si no quiere bacalao, pues le pone algún otro pescado. Incluso he oído personas que ponen pescado fresco. Yo personalmente no me atrevo a poner pescado fresco, porque es esa la receta, es con pescado seco, ¿no? Entonces, así que vaya por el mercado. Y ¿sabe qué? También le doy una recomendación, hágalo con tiempo. Compre ya las cosas, porque todos sabemos que en la época de Semana Santa suben un montón los precios, así que vaya comprando ya, sí, vaya comprando ya. Y además ya, ni bien se termine el carnaval, empieza la venta ya de los ingredientes para la fanesca. Claro, entonces ya haga ya la compra ahora lo más pronto posible, mañana jueves o el día ya sábado, para que ya vaya
Eso tranquilamente, si usted quiere ya dejarlo cocinado con anticipación, perfectamente puede lo puede congelar, sí, lo puede congelar. Trate de no cocinarle mucho, eso sí, no le cocine mucho para que el rato de que le ponga en la, el rato que ponga en la fanesca, eso se vaya cocinando ya con todo, ¿no? Entonces es importante que vayamos preparándonos ya, ¿no? Bueno, y sobre todo que para mí la fanesca es justo la comida de Semana Santa, que es son días de reflexión, pero también días de compartir con la familia, ¿no? Entonces vamos a dejar esto, que se esté sancochando un poco, así tronando un poco la cebolla. Yo mientras tanto le voy a poner ya un poco de leche y luego, eso sí, tiene que ponerle bastantita leche, ¿no? En esta cantidad le voy a poner yo medio litro de leche, sí lleva bastante leche. Entonces vamos a hacer una pausita ahora, mientras terminamos de hacer este refrito, para que usted me encuentre luego ya con los granos. Voy a ir poniendo grano por grano, ¿no? A pesar que ya están cocinados. Es que vaya ya anotando todos los pasos, a que no se pierda ni uno solo y pueda hacer la fanesca igualita. Ajá, entonces vamos a separarnos un ratito, porque tenemos todavía algo muy importante, no todavía, sino ahora tenemos algo muy importante, que es la parte de salud, me parece, ¿no? Entonces, vamos a volver enseguida para continuar con nuestra receta. No me pidas que defina un corazón desatándote el vestido. Mujer para el sol.